¿Qué tal, amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Bueno, otra Hora Santa grabada. ¿Qué os parece? Vale, hay que pedir disculpas porque, si no me equivoco, hace 2 días, 3, hubo una Hora Santa que no se colgó convenientemente, ¿no? Después de la reunión que tenía, volví a casa y prácticamente una hora más tarde de la apropiada, una hora más tarde, logré que se colgara. Pero bueno, ya tantos de vosotros habíais desistido de conectaros, tantos de vosotros habíais ido a la cama o lo que fuera, a hacer otras cosas. Bueno, aquí estamos. Espero que esta Hora Santa de hoy se cuelgue a la hora correcta. Hasta incluso hago que la programación, pues la programo, que la Hora Santa se cuelgue un cuarto de hora antes. Porque a veces, si hay problemas de conexión o no sé dónde están los problemas, se libera el vídeo a las 10 en punto, pero hasta a las 10 y 10 o a las 10 y cuarto no hay nada, ¿no? No hay imagen, no, bueno, cuesta. Por eso mismo, cuando las horas santas son grabadas, a las 10 menos cuarto, en principio, quedan ya colgadas, quedan ya liberadas, ¿eh? Quedan ya liberadas. Bueno, pues empezamos la hora santa de hoy, en este miércoles. Hoy, fiesta de San Irineo. San Irineo es un santo de los más antiguos que yo llego a conocer, aparte de San Esteban, para poner un ejemplo, ¿no? Es un santo que, si no me equivoco, nació el año 100, ahora no me acuerdo, muy, muy temprano del año 100, ¿eh? Y murió cerca del año 200, ¿no? En la persecución que existía evidentemente en todo el Imperio Romano contra los cristianos. Pues bueno, aquí está, celebramos la fiesta de este gran santo, este padre también de la Iglesia, este hombre, obispo, que pues trabajó, que profundizó en la fe para que, pues bueno, se extendiera la fe católica. Nosotros quizá recordamos mucho los inicios de la Iglesia, enfocándonos en los mártires como tal, como el día de hoy. Pero en realidad, en ese tiempo es cuando se fraguan, se construyen, se explican, se dicen las verdades fundamentales de la fe, ¿no? Se definen los dogmas, como era la fiesta de ayer, el gran dogma de Santa María, Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios. Pues bueno, empezamos la hora santa de hoy haciendo memoria de San Irineo. Adelante. Quiero ser igual, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro
de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Yo te glorifico, yo te bendigo, yo te doy gracias. Tú, Señor Jesús, en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón, que ya estamos terminando, pues veo una vez más este cuadro, esta pintura. Contemplo tu corazón lleno de amor, tu corazón lleno de amor que se derrama, amor que no se guarda para sí mismo, para Él. Amor que no busca tanto recibir, sino dar. Así tú cumples, pues ya, todo aquello que tú enseñabas. Señor Jesús, hoy celebramos la fiesta de este gran santo, San Irineo, el cual da la vida por ti. Dio la vida por ti desde que es bautizado y desde que es creyente, desde que vive las virtudes, desde que es un hombre de oración, desde que es un hombre que se consagra a ti en el orden, en el ministerio, ¿no? En cada ocasión, en cada momento, en cada día, ¿no? Y la escalera de su vida cristiana, también de su santidad, va subiendo peldaños y más peldaños hasta que llega a este punto, ¿no? Este peldaño, el de dar la vida en martirio, como gesto extremo, límite de fe, ¿no? Dar la vida hasta el final. Señor Jesús, ¿cuántas veces a mí, si me dan a elegir, si me dan a escoger, pues escojo pues, la comodidad mía, escojo las manías mías, escojo, pero en cambio tú, Jesús, das este regalo maravilloso, das este regalo único, das este regalo del poder decidir si das la vida en el sufrimiento y en el martirio hasta el final, dándola así de un golpe, ¿no? Dando de un golpe la vida a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Santo eres Jesús, santo eres Señor, en todos tus santos, especialmente en los mártires, hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, el mal no discrimina, el que odia la fe no discrimina, el que odia la fe simplemente quiere ver colmado su deseo, ¿no?, de acabar, erradicar aquello que no comprende, aquello que no comparte, aquello que en definitiva odia. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas, glorificado y bendito seas por tus santos, especialmente por San Irineo.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor.
danos la fe, danos la fe al corazón, oh Señor, danos la fe, danos la fe al corazón, oh Señor, quédate aquí junto a nosotros, quédate aquí junto a nosotros, y la fe reinará, y la fe reinará. Danos la luz, danos la luz al corazón, oh Señor, danos la luz, danos la luz al corazón, oh Señor, quédate aquí junto a nosotros, quédate aquí junto a nosotros, y la luz reinará, y la luz reinará. Danos la paz al corazón, oh Señor, danos la paz, danos la paz al corazón, oh Señor, quédate aquí junto a nosotros, quédate aquí junto a nosotros, y la paz reinará, y la paz reinará. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Gracias por la vida de San Irineo. Él fue alabado por santos de su época y santos, pues, posteriores. Él fue discípulo de otro santo, ¿no?, de San Policarpo, a quien sucedió en el gobierno, en el episcopado de Esmirna. San Irineo viene después de San Policarpo en el gobierno de esta iglesia. Una de las grandes labores que él realizó, San Irineo, fue delimitar, fraguar, poner por exacto la tradición apostólica. Ser este enlace necesario, este enlace correcto, este enlace verdadero entre los apóstoles y la iglesia naciente, la iglesia expansiva, la iglesia que ya al cabo de 100 años de la era cristiana ya estaba extendida, ya se conocía, ya se hablaba de ella en todo el Imperio Romano, dicho así, ya era conocida, ya se tenía en cuenta. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Gracias por este hombre, un solo hombre, aunque revestido de la gracia, y este es el punto. Tantas y cuantas veces nos miremos a nosotros y pensemos que somos poca cosa, que no valemos, que no será suficiente nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, solo hace falta pensar en la gracia de Dios. Recordar la gracia de Dios que se derrama no solo para que tengamos vida y vida en abundancia, como dice Jesús, sino que seamos capaces de cumplir la misión que Él nos ha dado, a la que Él nos ha llamado.
Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Amén. Quédate aquí junto a nosotros, quédate aquí junto a nosotros, y la fe reinará, y la fe reinará.
sáname, Señor Jesús. Ven, sáname, Señor Jesús. Ven por tu sangre, ven, sáname, ven, sáname, Señor Jesús. Libérame, Señor Jesús, libérame, Señor Jesús, ven por tu sangre, libérame, libérame, Señor Jesús, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dame tu luz, Señor Jesús. Dame tu luz, Señor Jesús, ven por tu sangre, dame tu luz, dame tu luz, Señor Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No haremos ningún comentario. Porque del canto, porque toca leer. ¿Y qué leemos? Pues bueno, primero una pequeña introducción de San Ireneo de Lyon. Se le llama así porque creo que es la ciudad donde murió. Nació el año 135 aproximadamente, o 130. Obispo y doctor de la Iglesia, que como atestigua San Jerónimo, de niño fue discípulo de San Policarpo de Esmirna y custodió con fidelidad la memoria de los tiempos apostólicos. Ordenado presbítero en Lyon, fue el sucesor del obispo San Potino y, según cuenta la tradición, murió coronado por un glorioso martirio. Debatió en muchas ocasiones acerca del respeto a la tradición apostólica y en defensa de la fe católica. Publicó un célebre tratado contra la herejía. Madre mía, la tradición apostólica a 100 años, bueno, a 50, 60 años vista de la muerte del último apóstol. Madre mía, si ya en ese tiempo se peleaban por este tema, murió el año 202. Muy bien, San Ireneo, Ireneo, sí. De su tratado contra las herejías, un trocito, y dice: la claridad de Dios vivifica y, por tanto, los que ven a Dios reciben la vida. Por esto, aquel que supera nuestra capacidad, que es incomprensible e invisible, se hace visible y comprensible para los hombres, se adapta a su capacidad para dar vida a los que lo perciben y lo ven. Vivir sin vida es algo imposible, y la subsistencia de esta vida proviene de la participación de Dios, que consiste en ver a Dios y gozar de su bondad. Los hombres, pues, verán a Dios y vivirán, ya que esta visión los hará inmortales, al hacer que lleguen hasta la posesión de Dios. Esto, como dije antes, lo anunciaban ya los profetas de un modo velado, a saber, que verán a Dios los que son portadores de su espíritu y esperan continuamente su venida. Como dice Moisés en el Deuteronomio: aquel día veremos que puede Dios hablar a un hombre y seguir éste con vida. Aquel que obra todo en todos es invisible e inefable en su ser y en su grandeza,
con respecto a todos los seres creados por él, mas no por esto deja de ser conocido, porque todos sabemos por medio de su verbo que es un solo Dios Padre, que lo abarca todo y que da el ser a todo. Este conocimiento viene atestiguado por el Evangelio cuando dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Así pues, el Hijo nos ha dado a conocer al Padre desde el principio, ya que desde el principio está con el Padre. Él, en efecto, ha manifestado al género humano el sentido de las visiones proféticas, de la distribución de los diversos carismas con sus ministerios y en qué consiste la glorificación del Padre, y lo ha hecho de un modo consecuente y ordenado, a su debido tiempo y con provecho. Porque donde hay orden, allí hay armonía, y donde hay armonía, allí todo sucede a su debido tiempo, y donde todo sucede a su debido tiempo, allí hay provecho. Bonito argumento. Por esto el Verbo se ha constituido en distribuidor de la gracia del Padre en provecho de los hombres, en cuyo favor ha puesto por obra los inescrutables designios de Dios, mostrando a Dios a los hombres, presentando al hombre a Dios, salvaguardando la invisibilidad del Padre, para que el hombre tuviera siempre un concepto muy elevado de Dios y un objetivo hacia el cual tender, pero haciendo también visible a Dios para los hombres, realizando así los designios eternos del Padre. No fuera que el hombre, privado totalmente de Dios, dejara de existir, porque la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. En efecto, si la revelación de Dios a través de la creación es causa de vida para todos los seres que viven en la tierra, mucho más lo será la manifestación del Padre por medio del Verbo para los que ven a Dios. Qué bonita esta reflexión.
Lléname, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, inúndame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, sáname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, ilumíname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Guíame, Señor, con tu espíritu. Guíame, Señor, con tu espíritu. Guíame, Señor, con tu espíritu. Guíame, guíame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, lávame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et anticum documentum novo celat ritui. Prestet fides supplementum sensum defectui, genitorii genitoque lauset jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio. Procedenti apud roque compars in laudatio. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea San Irineo de Lyon. Solo gracias por todo y por siempre. Gloria a ti, mi Jesús. Muy bien, terminamos la hora santa de hoy, recordando la fiesta del santo de San Irineo de Lyon. Bueno, nació en el año, lo recordamos, esto para redondear lo que al principio digo a ese lado, que ahora completo o vuelvo a repetir, ¿no? A recordar, por los que no han estado al primer momento de iniciar la hora santa. San Irineo de Lyon es obispo y padre de la Iglesia, y su tarea principal fue luchar, defender la tradición apostólica, ¿no? Es decir, lo que venía por tradición, en el sentido vulgar, normal de la palabra, pero la tradición de los apóstoles. Esto es, pues bueno, lo que se había recibido de los apóstoles. Y hablamos ya del siglo II, año 130 nace él y muere el año 202. Pues ya en esa época, a los justo 100 años o menos de la muerte del último apóstol, resulta que ya está el tema de que si los apóstoles han dicho o no dicho, qué tomamos de ellos, qué no tomamos de ellos, en serio, tal, tal. Bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está. Qué belleza poder ver, ¿no? Darnos cuenta, que se nos explique cómo se ha elaborado la fe, ¿no? La fe en la Iglesia, la fe de la Iglesia, ¿no? Pues va. Lo dejamos aquí y nos vemos mañana, si Dios quiere. Fiesta de San Pedro y San Pablo. Pues va, hasta mañana. Adiós.